también a pequeños queremos. No a la violencia. 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 Lo que ha pasado, que Alpedrete ha dejado de ser el acogedor nido donde se incuba el huevo de la serpiente fascista. Estamos aquí también para alertarla y decirle que deje de ser la gallinita ciega, porque esa serpiente podría devorarla a ella y a todos sus polluelos. Y si no, vea el regalito que le han dejado estos chicos esta mañana en la plaza de Francisco Raval. De lo anormal que resulta que la presentación de un libro en un local público de nuestro pueblo, un pacífico acto cultural, requiera la presencia de un poderoso dispositivo policial. La autoridad municipal ha asumido con esas declaraciones un peligroso riesgo, porque si los encapuchados que se permitieron acosar con insultos y gravísimas amenazas a los pacíficos ciudadanos que acudimos a ese acto se decidieran a pasar de las palabras a la dialéctica de los puños y de las pistolas, la autoridad municipal no podrá evitar la responsabilidad política de haber dado amparo a los violentos. La alcaldesa se queja de la oposición municipal, pero su pasividad y su ceguera la hacen responsable de que nuestro pueblo aparezca en todos los medios de comunicación como el inhóspito y peligroso lugar donde las autoridades amparan la impunidad de los violentos.
Rusia, que es el peor régimen político después de todos los demás, no es un lugar al que se llega y donde uno se instala despreocupadamente. Como todo buen hogar, exige cuidados, atención y una vigilancia permanente, porque la ignorancia, el fanatismo y la intolerancia son sus enemigos permanentes. Hoy aquí hemos defendido y hecho muy fuerte la democracia en Alpedrete. En esta Navidad, democracia y paz. 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 En esta Navidad, democracia y paz. Estas son nuestras armas. Este grupo se acercó y le apalearon todo el cuerpo, le rompieron la mandíbula en cuatro partes y le tuvieron urgentemente que intervenir. Casi me lo destrozan. Gracias a Dios, ahora está bien, pero ha quedado secuelas del trauma que ha recibido el chico. Ahora tiene 23 años. ¿Es esto lo que queremos para nuestros hijos? ¡No! Pregunto yo, ¿es este tipo de sociedad la que queremos para nuestros hijos? ¡No! Tenemos que erradicar por todos los medios estos grupos violentos que están existiendo hoy en día. ¿Cómo puede permitirse en un pueblo que yo he vivido durante mucho tiempo, y ahora vivo en Galapagar, pero tengo familia aquí, un pueblo que ha sido muy tranquilo y que exista este grupo de violencia aquí? ¿Cómo puede ser que la policía no erradique estos grupos? ¿Algún interés tendrán en que este grupo no sea erradicado? ¿Algún justicia, interés habrá ahí justicia en que estos pueden ser hijos de algunos policías? Hijos de gente municipal de aquí, hijos de concejales, etcétera, etcétera. Porque la alcaldesa no ha tomado parte en todo esto. Mañana pueden ser alguno de nuestros hijos el que pueda ser apaleado por este grupo. No podemos permitir eso. Nosotros que somos del 15M de Galapagar, no queremos violencia como ninguno de vosotros. Queremos paz. Que haya paz y armonía en toda la sociedad, en todos los pueblos, en todos los barrios y en todos los rincones. Y eso es lo que tenemos que dar ejemplo. Y empieza con la educación de nuestros hijos en casa. Ahí empieza todo. La educación en valores, dándoles valores y dándoles buenos ejemplos de nosotros mismos de cara a la sociedad. Yo solamente os digo que hay que difundir la luz, hay que difundir la verdad, porque la verdad tiene que ser destapada para que seamos libres, porque en el momento en que la verdad, toda la verdad salga a la luz, ahora en este caso de los grupos neonazis y más adelante de otras cosas que van a ir saliendo a la luz, seremos libres. Hasta que no salga la verdad de todo, no lo seremos, y tenemos que luchar por ello, porque la verdad salga a la luz. Gracias. Por eso estamos aquí también, para demostrar que no tenemos miedo y queremos pedir a nuestros representantes políticos que articulen todas esas sentimientos y todas esas ideas que tenemos dentro de la institucionalidad. Gracias. Creo que las vecinas y los vecinos, primero de este lugar y luego de los alrededores,
también tienen que cumplir, y por eso entiendo que sea este un tema del que se hable, no solo del que se hable con los que piensan lo mismo que yo, sino con los que piensan un poco distinto, que sea posible pasar a palabra y a escucha de palabra distinta un pensamiento que está haciendo que haya enfrentamiento. No sé si es el pensamiento, supongo que son otras cosas también las que ayudan a un enfrentamiento inquistado como el que entiendo que hay en Alpedrete. En Alcalá de Henares hace años también existía esta situación y no sé si se ha resuelto del todo, porque es complicado cuando en un entorno hay personas que están posicionadas a nivel personal, social, familiar y de grupo en situaciones de extremo. Entonces creo que en esas situaciones una forma de salida no es aumentar el enfrentamiento, porque creo que eso no suele acabar muy bien. Creo que una mejor opción es que individualmente todo el mundo seamos conscientes de nuestro protagonismo en esa situación y demos voz y exijamos la escucha, porque todavía estamos en un lugar donde la libertad de expresión parece que se supone que está reconocido, sea ejecutada. Nada más, gracias. El miedo, y en este pueblo hay miedo, o están generando cierto miedo, aunque aquí estamos para contrarrestarlo, a manifestar libremente nuestras opiniones políticas, no hay democracia posible. Así no podemos seguir. Si nadie más quiere tomar la palabra, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quiero decir que el fascismo es una enfermedad. Y... Pero ya en serio hay una frase que cuando alguien da un poco de miedo, que es que el fascismo avanza si no se le combate. Y yo creo que es cierta, pero no con puños, no pegando las carreras por las calles delante o detrás de un tío que me quiere pegar. El fascismo se le combate con palabras, se le combate con libros, se le combate dando ejemplos.